Están buscando a don Ricardo. A ver si lo encontramos. Buenas, don Ricardo. ¿Bien o qué? Bien, señor, bien. ¿Y cómo se llama esto por aquí, don Ricardo? Esto por aquí, ¿a quién le estamos? Llama el canotaje. Canotaje. Canotaje, sí. ¿Y cómo estás de salud? Pues hombre, yo estuve muy enfermo, pero ya estoy gracias a mi Dios. ¿Sí? Mejor, sí. A mí me cayó ese virus, pero ya gracias a mi Dios estoy muy bien. ¿Y quién es ella? Es una niña de la nieta mía. Un niño de la nieta mía, un niño. ¿De la nieta tuya, entonces qué? ¿Vos? Ella Mi nieta. Una hermosura. Cierto, una hermosura. Ahí quedó grabado. Sí, claro. El que vende frutas. Usted lo debe conocer porque usted pasa por ahí. Soy levantado y criado en esa orilla. En esa época, ¿se acuerdas de eso? Sí, me acuerdo de eso. ¿Y cómo estabas de salud en esa época? En esa época estaba yo enfermo. ¿Sí? Pero ya gracias a mi Dios, ya estoy mejor. En esa época me contaste que tu esposa se había muerto. Ya ha muerto. ¿Hace cuánto fue eso? Hace por ahí, cuando venía en el tiempo, hacía 6 años que ya ha muerto. 6 años. ¿Y le hace falta? Falta, pero mucha. Sí. Dicen que a las mujeres que no hacen falta, pero bueno, yo viví 43 años que de casado ah. y nunca me separé de ella. La compañera. La compañera. Y vivimos buenos todos los últimos. Ricardo, ¿y por qué vives a orilla de carretera? Porque ahora estoy aquí cuidando este canotaje. ¿Sí? Me estoy cuidando aquí en este canotaje. Pero yo ahí lo entrevisté aquí en este mismo lugar. En este mismo lugar, sí, aquí en este mismo lugar. En este mismo lugar. Y allí también, allí en el canotaje, allí. ¿Llaman ellos? Ay, María, ese señor. Hace mucho tiempo que usted vino, ¿cierto? Hace 3 años. Ese señor era el dueño de esto enseguida, era el dueño de esto. ¿Y qué se hizo el señor? Se murió. Ese señor se murió. ¿Y la doña qué se hizo? La doña. Se murió también la doña de eso, porque la señora de ese señor le vendió al canotán, al que dio carne. Pero la señora debe estar viva todavía. ¿Cuál? La señora. ¿Y sabes sospechas dónde está? En Medellín.
Pero la señora, pues, de que mostró, que llamaban el Ricardo. Ricardo, ¿y dónde naciste? En Quinchía Caldas. ¿Quinchía Caldas? Y hace 52 años que vivo aquí, por aquí en Salgar. ¿Y cómo le pareció? ¿Por qué se quedó en Salgar? Ah, porque la señora era de aquí. Y yo me casé con la muchacha en Belén y me vine para acá y aquí me quedé. ¿Y qué anda haciendo en estos días? En estos instantes. No, en estos instantes estoy quedando todo aquí. Y que ahí no salgo, que ahí no puedo salir por enfermo, pero yo me viví de gracia. ¿Y aquí qué hay? Yo tenía hecho a pachar alto, ¿no? El tanque. El otro tanque, nada más aquí hay. No hay más. No es para aquí, para otro lado, no hay más. Y una pregunta que siempre me surge cuando veo las casitas a orilla de carretera es, ¿y el gobierno los ayuda a ustedes? No. Aquí no puede ayudar porque esto es por una parte el San Juan. Es peligroso, y por otra parte es zona de riesgo por las peñas. Hay una peña de esa como pasó abajo en la casa mía. Abajo en la casa mía la tumbó una piedra. Una casi mate a los dos. ¿Y usted en elecciones por quién votó? ¿Usted votó? En estas elecciones, por Santos. Por Santos. Sí. ¿Y por qué votó por Santos? Ah, porque me gustó, porque como yo voté por Uribe, porque Uribe nos ha dado mucho gracias, me dio la mano con. Esa cuestión que nos da del. ¿De cómo es que es? El suicidio. El suicidio. ¿A usted le dan subsidio? Sí, a mí me da suicidio. ¿Y para qué le sirve el subsidio? ¿Sí? Me sirve para la comida y para comprar ropa. Y por ahí para ahora me tuve que necesito el suicidio. Me vendí ahí para un enfermo y para las vistas, ¿no? Con el que tenía que comprar. Don Ricardo, ¿y usted vive feliz? Pues sí, hasta ahora. Bueno, vivo aburrido por falta de la señora. De una parte vivo aburrido por falta de la señora. Ay, que la mujer hace mucha falta. La mujer hace mucha falta. Y muchos dicen que no, que me conseguimos otro. Pues según, o sea. Soy 43 años y yo estoy completando 80 años. No puedo decir eso. No puede conseguirse una mujer fácil. Así, no, si la consigue no vamos. Pero hoy en día usted sabe que las mujeres. Con la plata, la almohada, tiene que ver. Y uno viejo. Sí, es verdad. Y si uno recibe y le pone a cachonear con allá, no hace nada, ni hizo nada. Se lo quita. ¿Y cuánto le dan de subsidio de plata? 150. ¿Cada cuánto? Cada 2 meses. 150 cada 2 meses. Siempre me sigue llenando la vida. ¿Cómo te llamas? María Cristina. María Cristina. ¿Y cómo se llama la belleza? El niño también lo ha registrado. ¿Y cuáles nombres piensas ponerle? Cristian Danilo. ¿Cristian? Danilo. ¿Y te gusta vivir por aquí? Sí, ¿y qué tiene de bueno? No. La verdad. No, como nosotros siempre nos hemos criado por aquí. Mentira, me comen más. Bueno, yo vivo en Colombia, a la orilla de la carretera. Nos vamos, don Ricardo, hasta luego. Bueno, chao. ¿Comenzó a llover? Este es el primer. La primera emisión, video documental, pedacito, historias de orilla de carretera 2, 3, 4 y el que se imagine. Ya vieron.